Capítulo 14. A veces soy una cosa, pero Bárbara, personaje hablando. Parece que estoy rodeado de idiotas, personaje pensando. Dos personajes hablando, dos personajes hablando. Kaboom. Efecto de sonido. Lincoln y Clyde estaban en la cochera en lo que parecía una especie de ring de lucha improvisado. Por última vez, burrito, te daré una oportunidad de retirar lo que dijiste sobre mi madre, dijo Clyde amenazando a un muñeco. El muñeco de lucha enmascarado de tamaño humano no dijo nada, probablemente para parecer rudo. Mantuvo una mirada fija y muerta para intimidarlo, o tal vez simplemente era porque era un muñeco. «¡Te mataré!», gritó Clyde. Clyde corrió hacia el muñeco, seguido de eso se libró una pelea unilateral de Clyde contra el muñeco, la cual irónicamente estaba perdiendo Clyde. El muñeco lo golpeó muy fuerte provocando que se tambaleara hasta un lado del ring. «¡Cambio! ¡Cambio!», le dijo Lincoln extendiendo su mano. Clyde chocó los cinco y cambió de lugar con Lincoln. Lincoln arrastró al muñeco hacia un rincón mientras Clyde se recargaba, tomó una lata verde con el logo de guepardo y luego rugió como animal. Clyde caminó hasta una esquina contraria donde estaba Lincoln con un trampolín. ¿Qué? Preguntó Clyde al muñeco. El muñeco tampoco respondió, pues era un muñeco que no habla. ¿O quieres que te lastimemos? Preguntó Clyde. Lincoln levantó a su amigo casi sin esfuerzo. Creo que quiere que lo lastime, afirmó Clyde. Creo que quiere que lo lastimes, afirmó Lincoln. ¿Tú crees que él quiere que lo lastime? Preguntó Clyde. Seguro, dijo Lincoln. ¡Ah! Gritó Clyde. ¡Ah! Gritó Lincoln. Lincoln arrojó a Clyde con toda su fuerza. ¡Ah! Gritó Clyde al ser arrojado y rebotar en el trampolín. Terminó estrellándose contra el muñeco a toda velocidad, por lo cual lo partió a la mitad, aunque eso no evitó que también atravesara a la pared dejando un agujero en forma de Clyde. Lincoln vio esto muy impactado, se preocupó un poco cuando no salió, pero se relajó cuando Clyde comenzó a levantarse como si nada. «Wow, amigo, las paredes de tu casa realmente son delgadas, la atravesé como si nada», dijo Clyde saliendo del agujero sin ningún rasguño. «Sí, pero puede ser muy útil, puedes hacer agujeros en la pared sin salir lastimado», dijo Lincoln señalando el agujero. «Sí, fue genial», dijo Clyde asintiendo con la cabeza con una sonrisa tonta. Ambos chocaron los cinco y comenzaron a reírse como si acabaran de fumarse un, bueno, digamos que como si se hubiera comido unos brownies. Lincoln. ¿Qué fue ese ruido? Preguntó una voz desde la cocina. «Oh, no, no fue nada, mamá. Solo se me cayó algo pesado», gritó Lincoln con mirada nerviosa. «Ah, bueno, siendo así», contestó la señora Lowe. Ambos chicos suspiraron de alivio, una bala esquivada. «Fiu, eso estuvo cerca», dijo Lincoln pasando una mano por su frente. «Sí, pero ¿cómo arreglarás esto? ¿Tienes algún super gadget para reparar paredes?», preguntó Clyde con una mano en el mentón. «Aún mejor», dijo Lincoln antes de ir a un rincón de la cochera. Busco entre unas cajas y de ahí sacó un póster de un tipo con el pelo rubio en pintas que sostenía una esfera metálica y lo pegó con cinta justo en el hoyo de la pared. Listo, ahora hay que irnos, Rusty y Liam nos esperan en Gus, dijo Lincoln quitándose el polvo de las manos. Bien, pero antes debo ir al baño, ya me tomé como 20 tazas de bebida importada y creo que me está haciendo efecto, dijo Clyde sosteniendo su estómago que le gruñía. Y sin esperar una respuesta, Clyde salió corriendo de la cochera hacia la casa para llegar al baño más cercano. Lincoln permaneció en silencio por un momento antes de sonreír y voltear a la cuarta pared.
Hey, hola, no los había visto ahí, perdón por eso, es que últimamente me la he estado pasando bomba, dijo Lincoln con una sonrisa santurrona. El mundo se congeló en color azul con excepción de Lincoln. Verán, con mi nueva relación con Ron y Anne y con Liam en el equipo he tenido bastante trabajo, pero eso también ha sido divertido, dijo Lincoln sacando su teléfono y abriendo la galería. Primero mostró una foto de él y Ron y Anne sacando la cabeza por una limusina mientras recorrían el centro. Esta fue una semana después de formalizar nuestra relación, la llevé a una supercita por la ciudad, tuve que conseguir mucha mostaza para conseguir esa limusina, dijo Lincoln nostálgico y a la vez asqueado pues a su lengua la asesinó tanta mostaza. Luego mostró una imagen él y su grupo en juegos y comida Gus con Liam quien estaba sobre la mesa girando su camisa sobre su cabeza mientras festejaba, del otro lado estaba Rusty semiconsciente con la boca llena de pizza y a sus costados estaban Lincoln y Clyde celebrando a Liam con un fuerte oh. Y esa fue la semana pasada, después de incluir a Liam en el negocio, celebramos su primera venta exitosa en Gus, Rusty lo retó a un concurso de comer pizza. Liam comió tanta pizza que le salió la bestia que llevaba dentro, ya sospechaba que era más fuerte de lo que parecía, y supe que encontramos a nuestro musculoso para el equipo, dijo Lincoln con humor recordando esa vez. Luego mostró una foto Lincoln y Clyde con cascos de bebidas mientras bailaban sincronizados en un juego de baile del arcade. Y eso fue hace dos días, como ven, me va muy bien, dijo Lincoln cruzado de brazos. Y sin querer mostró una foto de él y Lucky en su cuarto con luces de neón y Lincoln maquillado como Eduardo Manos de Tijeras. Ups, ¿cómo llegó eso ahí? Jejeje, río nerviosamente Lincoln. Eso fue un accidente, sí. Pero la verdad es que se había esforzado en pasar más tiempo con sus hermanas. Accedió a jugar en el lodo con Lana, claro que agregó su toque personal. Los juegos de cacería eran buenos para desarrollar los instintos de supervivencia, y en cierta forma le traía buenos recuerdos de cuando entrenaba a su aprendiz de cacería. También había pasado un tiempo con Lucky, aunque no le entusiasmaba los poemas melancólicos aburridos de Lucky, también tenía su algo interesante. Aunque Lucky siempre trataba de invocar espíritus, realmente nunca lo había logrado, lo cual era extraño pues sospechaba que tenía un cierto potencial psíquico. Por lo que también decidió pasar mucho más tiempo con ella, solo para asegurarse de que no se metiera en cosas que no entendía. Luego estaba Lynn, realmente no quería tener que pasar tiempo con ella, no porque no la quisiera, sino porque sabía lo competitiva que era, ella siempre quería jugar algo que tuviera que ver con lucha, y si le ganaba no lo dejaría en paz hasta que ella ganara, y eso no pasaría, su orgullo no se lo permitía. Pero igual la ayudaba a practicar karate desde la distancia o corrigiendo su postura, además de uno que otro juego de estrategia donde Lincoln ataca y ella debe esquivar. Con Luan ha sido difícil. No sé si lo han notado, pero desde que Lincoln recuperó sus memorias, su opinión sobre Luan ha bajado considerablemente. No es que ya no la quisiera, sino que le faltaba paciencia para estar con ella, y más considerando que el día de las bromas se acercaba, a lo máximo que llegó fue ver una sesión improvisada de comedia, aunque terminó arrojándole un tomate. Honestamente prefería pasar tiempo con Luna, si soportabas su acento y conseguías un par de audífonos, era divertido pasar tiempo con ella. Aunque tenía que tener cuidado en no demostrar mucho talento, ya podía imaginar cómo reaccionaría Luna si supiera que hay alguien igual de bueno que ella. Y después pasaba tiempo con Lisa ayudándola en sus investigaciones, algunas de ellas eran realmente interesantes. ¿Cómo cuáles serían los efectos de la pubertad en una persona en un ambiente de gravedad cero? ¿Se puede estabilizar un vórtice para manipular el efecto de túnel cuántico? ¿Un humano puede tener dos corazones? Ese tipo de cosas. En fin, suficiente de los recuerdos narrador, tengo poco tiempo hasta que Clyde salga del baño, dijo Lincoln guardando su teléfono y acercarse a la cuarta pared. Acto siguiente saltó por el marco y fue hasta su lugar secreto en el ático. Una vez allí se puso un overol y unos lentes de seguridad, y debía, después de todo estaba por mezclar químicos. Y no es lo único que va bien, hace una semana que Liam se unió al grupo y al negocio, le di un overol de vaca y patines, y sí, sé que es algo ofensivo, pero demándenme. Se ve bien en él, dijo Lincoln mientras estabilizaba un vial. Necesitaba un nuevo lote de Slime para la próxima entrega. Con 4, es mucho más rápido y podemos distribuir aún más producto, por lo que estamos ganando más cada vez, y por si se lo preguntaban, sí ya estoy forrado para la guerra de bromas. Gritó Lincoln con una gran sonrisa.
Jaló una cuerda del techo y de él descendieron todo tipo de utilerías para bromas, pollos de hule, pasteles de crema, cojines ruidosos, insectos y serpientes falsas, trampas para osos y demás. No había escatimado en gastos para esto, después del día de bromas Luan deseara jamás haber hecho una broma en su vida. Cof cof, ¿por qué me ahogo si estoy pensando? Pero eso es para el futuro, en 2 semanas para ser exacto, y quién sabe qué pueda pasar en ese tiempo, dijo Lincoln encogiéndose de hombros. Beep. 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 El sonido de una alarma hizo vibrar su teléfono haciendo que Lincoln abriera los ojos con sorpresa. Oh no, no ahora, dijo Lincoln con una mirada de preocupación. Acto seguido se arrodilló en el suelo sufriendo un gran dolor, luego comenzó a sentir una corriente de energía que fluía por todo su cuerpo esperando acumularse en algún lugar, pero utilizando toda la concentración que podía reunir, desvió esa energía hacia su puño izquierdo, no era zurdo y si le explotaba una extremidad era preferible la que no usaba regularmente. La energía recorrió el brazo de Lincoln tiñendo las venas de rojo y negro, para después su brazo comenzará a crecer exponencialmente para que al terminar tuviera 3 veces su tamaño normal y le comenzará a palpitar. Pequeñas chispas de energía color rojo comenzaron a desprenderse de su brazo. Lincoln estaba experimentando un dolor punzante y despedazante. No, mierda, no. Dijo Lincoln apretando los dientes. Y por primera vez desde que llegó a este mundo logró vencer la censura. Estando al borde de ser un adulto llorando, en el cuerpo de un niño, abrió un cajón de su mesa de trabajo y sacó una pluma y un lápiz. Colocó el lápiz en su boca y lo mordió con fuerza mientras comenzaba a dibujar varios puntos en su brazo, aguantando las ganas de gritar de dolor uno de los puntos dibujados en un patrón hasta que encontró lo que buscaba. Un lugar específico en su brazo, en el cual dibujó una X. Solo para apuñalar su propio brazo con la pluma. La pluma atravesó su brazo con una inquietante facilidad, las venas negras y rojas retrocedieron junto a las chispas, seguido de eso su brazo se desinfló hasta volver a su tamaño estándar. Lincoln soltó la pluma y la dejó clavada en su brazo izquierdo, mientras se echaba en el suelo su respiración se volvió superficial y jadeante. Con una expresión exhausta en su rostro escupió 2 pedazos de lápiz que quedaron en su boca. Está avanzando más rápido de lo que creí, olvidé que esto podría pasar, dijo Lincoln con gotas de sudor cayendo por su frente. No bromeaba la primera vez que habló sobre su cuerpo en extremo cambio, la experiencia muscular y energía acumulada de sus vidas estaban convergiendo en su débil y ligeramente patético cuerpo de niño preadolescente, y dolía como no se imaginan. Es casi como balancear una bola de boliche con un palillo de dientes, algo casi imposible. Pero el casi imposible, significaba que había posibilidades, y esa era su especialidad, no vivió 9 vidas para morir en la décima, si hace falta está dispuesto a convertirse en un cyborg para lograrlo. Usando un solo brazo para levantarse del suelo, se puso de pie aguantando el dolor punzante de tener un bolígrafo clavado en el brazo. Se acercó a su mesa de trabajo y tomó un vial con un químico efervescente, dejó el vial sería de la mesa justo antes de arrancar bruscamente el bolígrafo y vio como algo de sangre comenzaba a salir de la herida. Sujetó el vial y aplicó un poco del líquido que hizo que la sangre y la herida hirviera, la herida cicatrizó y se selló por completo. Aunque no evitaba que el brazo le doliera. Creo que tendré que usar manga larga, se dijo Lincoln frunciendo el ceño. Un pedazo de lápiz fue lanzado a Lincoln quien volteó solo otra vez al coronel Galleta, quien le estaba ofreciendo unas vendas. Lincoln sonrió de lado y le aceptó con gusto el gesto. Gracias viejo, dijo Lincoln agradecido. Más tarde, después de que Clyde saliera del baño. Lincoln y su banda estaban en Gus disfrutando de sus ganancias recientes y discutían sobre sus futuros planes, o al menos eso hacían. Y entonces le dije ¿sabes quién más puede doblar un tractor? Mi mamá. Dijo Liam en broma. Clyde y Rusty se rieron de la broma, aunque no la entendieron del todo. Qué gracioso. Aunque no lo entendí, dijo Rusty murmurando la última parte. Sí, lo sé, pero creo que puedo mejorarlo, dijo Liam con una mano en el mentón. Oye Lincoln, ¿estás bien? Estás muy callado, dijo Clyde a su amigo. Eso llamó la atención de Lincoln quien se encontraba muy pensativo. ¿Eh? Oh sí, lo siento, es que tengo muchas cosas en la mente, contestó Lincoln rápidamente tomando un sorbo de una de las bebidas que ordenaron. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Clyde repentinamente preocupado. ¿Hay problemas con el Slime? Preguntó Rusty. ¿Alguien murió?
Preguntó Liam asustado. No, 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 calma chicos, no es nada, es que dormí mal anoche y ahora me duele un poco el brazo, explicó rápidamente Lincoln inventando una mentira. Ah, solo durmió mal, dijo Clyde aliviado. Qué susto, dijo Rusty registrándose en su asiento. Qué alivio, casi me desmayo, dijo Liam más calmado. Wow, ¿de verdad le preocupa tanto que tenga un problema? ¿Tanto dependen de mí? Preguntó Lincoln sorprendido. Oh, completamente, dijo Clyde abriendo los ojos. Dependemos de ti por completo, siguió Rusty. Eres nuestro DiCaprio, hermano, finalizó Liam asintiendo con la cabeza. Vaya, es bueno saberlo, contestó Lincoln sarcásticamente. En eso el Gameboy que no es un Gameboy de Lincoln suena y tiene que contestarlo. Era Ron y Anne, quería saber si todavía estaba en pie lo de la guerra de bromas, honestamente le hubiera gustado poder convencerla de no ir, va a soltar el infierno sobre Luan y no querría tenerla cerca para entonces, pero sabía lo terca que podía ser y que no iba a retroceder sin importar lo que le dijera, así que no le quedó de otra que confirmarle. ¿Quién era? Pregunta Rusty comiendo algo de queso. Solo era Ron y Anne, le dije que podía asistir al Bromacalipsis, pero que no me responsabilizaría por su seguridad, dijo Lincoln encogiéndose de hombros. Así, Lincoln les aclaró el asunto de su noviazgo con Ron y Anne poco después de fingir su pelea, con la amenaza de no decir nada o tendrían un final muy desagradable que los involucraba a ellos, a Lincoln, una barra de mantequilla y un calcetín sucio. Jo, amigo, qué suerte tienes, tú tienes novia y yo ni siquiera tengo a quien llevar a bailes a Die Hawkins, se lamentó Liam comiendo un pedazo de pizza. No te desanimes Liam, aún queda mucho tiempo antes del baile, trato de consolarlo Clyde. Es fácil para ti decirlo, probablemente invitarás a Penélope, le dijo Liam cruzado de brazos. Clyde se sintió particularmente cohibido por eso, tenían razón, desde que Lincoln los presentó a él y a Penélope se habían llevado muy bien, resultó que tenían mucho en común, pero a lo máximo que llegaban era a solo amigos, pues Clyde muy al pesar de Lincoln, todavía no dejaba ir a Lori. Ya, ya, no ataquen a Clyde, puede verse intimidante, pero no es tan duro como parece, dijo Lincoln en defensa de su amigo. Oye. Se quejó Clyde ofendido. Y además, no se desanimen chicos, son mi grupo, mi manada, e iremos al baile en la escuela, mi territorio, y ninguna manada mía bailará en mi territorio sin pareja, solo déjenmelo a mí, les dijo Lincoln subiendo los pies a la mesa. Liam y Rusty se vieron confundidos, pero se encogieron de hombros decidiendo no preguntárselo, a veces solo debían aceptar las rarezas que traía a andar con Lincoln Lowe. De acuerdo, si tú lo dices Link, dijo Rusty a la ligera. Espero que sepas lo que haces hermano, asintió Liam. Bien, cambiando de tema, ¿alguno conoce un lugar alejado y grande donde se pueda hacer una gran fiesta? De preferencia con techos altos, preguntó Lincoln de forma casual. Pero sus amigos no pudieron evitar mirarlo y mirarse entre sí con gran confusión por lo dicho. ¿Escucharon bien? ¿Acaso dijo fiesta? Más tarde, en la casa Lowe. Lincoln regresó de Gus después de arreglar unos detalles con su grupo. Lincoln caminó silbando la melodía de Kill Bill hasta la puerta de su casa. Pero antes de tomar el picaporte escuchó un estruendo viniendo de adentro, se volteó hacia la ventana y vio señales de lucha. ¿No puede ser ahora que...? Preguntó Lincoln levantando las manos en protesta. Lincoln abrió la puerta con el señor fruncido, pero lo que encontró dentro fue muy distinto a lo que esperaba. La sala era un desastre, sí, pero no por una lucha. En el sofá estaban agrupadas sus hermanas frente al televisor quienes animaban y charlaban entre ellas. Ahora verás Lana muda, 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 muda. Gritó Lin mientras presionaba un botón en el mando que sostenía. En el televisor se estaba produciendo un juego de peleas donde se mostraban dos personajes muy similares a Lin y Lana. La Lana virtual estaba vestida con un overol de cuerpo completo pero rasgado y sus dientes estaban afilados y tenía una apariencia de topo humano. Lin virtual vestía un leotardo negro con tubos recorriendo su cuerpo, además de tener una máscara de ojos rojos con un agujero donde pasaba su cola de caballo. ¿A eso llamas combo? Déjame enseñarte cómo se hace, le respondió Lana bloqueando el ataque sin esfuerzo. El personaje de Lana dio un salto hacia atrás para luego hacer un barrido al personaje de Lin, seguido de eso el personaje de Lana giró en el aire cavó un agujero en el suelo. Y en segundos del suelo salieron varios agujeros de donde salieron puños que abatieron al personaje de Lin. ¡Come, come, 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 come! Gritó Lana manteniendo el combo. Y Lin solo podía ver impotente cómo su personaje era destrozado.
Finalmente el combo acabó con la barra de vida del personaje de Lin. Kyo. Lana wins. ¡Oh, oh, oh! Gritó Lana burlándose de Lin, quien solo vio impactada como la vencieron. Finish him. Oh, aún no acabo, solo denme un minuto, izquierda, izquierda, derecha, derecha, arriba, arriba, abajo, abajo, B, A. Dijo Lana haciendo un combo final. El personaje de Lana se sumergió en el suelo para luego cavar en el suelo rodeando al personaje de Lin, para luego unirse y emerger para tragarse al personaje de Lin de un bocado. La Lana virtual se relamió mientras se sonaba el estómago para luego mostrar el signo de la paz. No es justo, esta cosa no funciona. Se quejó Lin señalando el mando. ¡Oh, oh, 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 oh! Gritaron todas las hermanas Loud. ¿Qué está sucediendo aquí? Preguntó Lincoln extrañado. Las hermanas voltearon a ver al desconcertado Lincoln, quien no entendía del todo lo que sucedía. Lincoln. Llegas justo a tiempo, ahora puedes ver cómo le pateo el trasero a Lin, dijo Lana inflando el pecho. ¿Patearle el trasero a Lin? Eso tengo que verlo, dijo Lincoln acercándose al sofá. Honestamente estaba sorprendido, no había escuchado de ningún juego con personajes inspirados en sus hermanas. Te encantará, bro, Lisa inventó este juego basándose en nuestras personalidades para los personajes, dijo Luna. ¿Y todas van a jugar? Preguntó Lincoln sonriendo. Más o menos, hay 10 niveles, en cada uno el jefe final es uno de nosotros, así que tenemos que tomar un personaje y ganar, cuando una pierde es el turno de la otra, pero ahora estamos jugando 1-1 y Lana va ganando, explicó Luna. ¿Y por qué no siguen jugando? Preguntó Lincoln extrañado. Arc, porque ninguna puede vencer al personaje de Lisa, si siquiera Lisa, dijo Lori molesta por perder. Programación, mi bendición y mi maldición, dijo Lisa ajustando sus gafas. ¿O sea que ninguna ha pasado del nivel 2? Preguntó Lincoln sonriendo interiormente. Sí, claro, ¿crees que puedes hacerlo mejor? Preguntó Lori cruzada de brazos. Go ONG metafórico O. Lincoln entrecerró los ojos y frunció el ceño. Dame ese control. Ordenó Lincoln sentándose en el medio del sofá. Las chicas vieron curiosas qué haría su hermano, porque no exageraban cuando decían que ninguna pasó de nivel, realmente era muy difícil. Lincoln tomó el control y se tronó el cuello con el ceño fruncido. Busco en la lista de personajes y selecciono el que, según él, se parecía a él. Era una versión del con una banda roja en la cabeza ondeaba en el viento, traía un doji de pelea con las mangas y las piernas desgarradas, además no traía calzado. Lincoln al ver esto no pudo evitar mirar a Lisa con una ceja alzada. ¿Qué? Los diseños fueron 90% IA, explicó Lisa. Lincoln se encogió de hombros e inició el juego. Comenzó en lugar de comida china, donde apareció gateando una versión virtual de Lily. ¿Esa es Lily? ¿Qué se supone que haga? ¿La pateo o la cambio el pañal? Preguntó Lincoln con humor. Esperaba que preguntaras, dijo Lucky con media sonrisa. La Lily virtual comenzó a reírse mientras una alergia oscura la rodeaba y comenzaba a levitar mientras soltaba relámpagos, a su vez tres barras de vida aparecieron sobre Lily. ¿Este es el nivel 1? Preguntó Lincoln desconcertado. ¿Ahora ves por qué no podemos con el nivel 2? Le dijo Lola cruzada de brazos. Pero en ese momento el Lincoln virtual saltaba de un lado a otro esquivando los ataques de Lily virtual ante la mirada atónita de sus hermanas. La Lily virtual cargó un gran ataque y el Lincoln virtual dio una voltereta en el aire esquivando el ataque. Seguido de eso, Lincoln virtual saltó hacia Lily virtual aplicándole una serie de combos devastadores que le bajó las tres barras de vida de una vez. Todas vieron con la mandíbula hasta el suelo como Lincoln destrozó a la Lily virtual como si no fuera nada. Pero, Lisa, Lana, Lola. ¿Qué? Lin, Lucky, Luan. Rayos, Luna, Lenny, Lori. Sí, las cosas con estos juegos, es que son muy fáciles para mí, dijo Lin con una sonrisa presumida. Una vez que Lily fue derrotada, la pantalla cambió de escenario anunciando el nivel 2. Apareció una Lisa con bata de laboratorio y el peinado enrollado, la rodeaba un aura púrpura que la hacía levitar junto con pequeños escombros. Bien chicas, les mostraré cómo se juega, dijo Lincoln sonriendo de lado. Y hablaba en serio, en otra vida conoció a dos amigos a los que les encantaba los videojuegos, uno lo invitó a un torneo pero decidió mejor no participar, ya que en realidad para él eran muy fáciles.
Después de vencer a la Lisa virtual, tuvo que jugar junto a Lana para vencer a las gemelas virtuales. La versión de Lola vestía un chal rosa elegante con lentes oscuros y peleaba dando volteretas y dando patadas mientras que el personaje de Lana los acorralaba y los acercaba. Luego de vencerlas, el escenario cambió a un cementerio junto a un castillo lúgubre. Lucky apareció volando con alas gigantes de murciélago y agrietado el suelo donde aterrizó. Lucky virtual atacaba con las alas y las extremidades, su ataque especial era atraparte con sus alas y atacarte. Pero el parecido con otro personaje de videojuego ayudó a Lincoln a vencerla. Seguido de eso pasó al nivel 5, donde Lynn apareció vestida con una gabardina, de la que rápidamente se deshizo para revelar los tubos que estaban pegados a su cuerpo. Una sustancia verde fluyó por los tubos haciendo que la musculatura de Lynn virtual aumentara y creciera 3 veces su tamaño. No fue tan difícil vencerla, su debilidad eran los golpes bajos. Cuando realizaba un ataque especial, se queda quieta unos segundos y quedó indefensa para los combos. El escenario cambió al nivel 6, el lugar era una tienda de juguetes abandonada, y apareció una versión de Luan con la cara pintada y el cabello en forma de sombrero de bufón. Ella daba volteretas y lanzaba bombas y proyectiles, por lo que fue fácil predecir sus movimientos y vencerla. Nivel 7, Luna peleando con una guitarra en forma de hacha, dando giros golpes aéreos, cuando su barra de vida bajó a la mitad, comenzó a lanzar ataques de área con un parlante gigante. Nivel 8, un edificio departamental, donde Lenny virtual atacaba con telas usando las de latino y a veces para atraerte y aplicarte un combo, fue de las más complicadas. Y finalmente, nivel 9. Increíble, Lincoln. Llegaste al nivel final. Dijo Lana emocionada. Wow bro, sí que eres bueno en estas cosas, dijo Luna de brazos cruzados sonriendo. ¿Cómo sabes tanto de videojuegos? Preguntó Lori entrecerrando los ojos. Ya había esperado preguntas como esas, así que después de pensarlo mucho, decidió que debía usar la mejor excusa existente para evitar dar explicaciones. Internet, contestó Lincoln encogiéndose de hombros. Y las hermanas Lauda sintieron y estando de acuerdo con la explicación pues para ellas les resultaba muy lógico. Por cierto Lisa, noté que pusiste a todos como jefes intermedios, pero ¿por qué no aparezco yo? Preguntó Lincoln con auténtica curiosidad. Oh, por nada en especial, dijo Lisa aparentando inocencia, pero su sonrisa macabra la delataba. El nivel 9 comenzó y Lincoln virtual apareció en medio de un bar cafetería, la cámara de la pantalla se enfocó en una puerta del fondo. Miren, apuesto a que entra por esa puerta, dijo Lynn apuntando a la puerta. El lugar comenzó a temblar con el sonido de unas pisadas que se aproximaban, y de un momento al otro, ¡pam! La Lori virtual pasó a través de un muro al lado de la puerta como si nada. La Lori virtual vestía un uniforme militar rojo con hombreras, brazaletes y rodilleras plateadas junto a una capa. Sobre su cabeza estaba una gorra roja que tapaba sus ojos, pero no hacía nada para tapar la sonrisa sádica que tenía. Wow, me siento halagada y ofendida al mismo tiempo, dijo Lori sorprendida. La pantalla enfocó a Lori virtual mientras apretaba su puño y señalaba a Lincoln. Te destruiré. Ah. Se rió la Lori virtual. Ya lo veremos, dijo Lincoln sonriendo confiado. Y así la batalla comenzó, la Lori virtual era diferente a los demás personajes, era poderosa. Muy fuerte y muy rápida, los golpes no parecían hacerle gran cosa. Uno solo de sus golpes podía quitarte el 25% de tu HP. Vaya, el personaje de Lori es muy fuerte, comentó Lola sorprendida. La IA que utilice para crear los personajes del juego, los empoderó basándose en sus atributos físicos y mentales, estoy igual de sorprendida, dijo Lisa ajustando sus lentes con una sonrisa. ¿Entonces no sabes cómo pasar el juego? Preguntó Luan sorprendida. Eso sería injusto, además, dudo que nuestro hermano necesite ayuda, contestó Lisa apuntando a Lincoln. El peliblanco en cuestión, había recuperado el control de la batalla, cada vez que la Lori virtual se acercaba para acertar un golpe, Lincoln daba una voltereta y le daba una patada, no le hace gran daño, pero la detiene por 5 segundos adicionales. 5 segundos acumulados son suficientes para que Lincoln descubra la debilidad de Lori. Espero a que Lori virtual tratara de dar un golpe contundente para atacar, cuando lo hizo se detuvo 3 segundos, lo suficiente para que Lincoln comenzara a aplicarle un combo de patadas y golpes bajos que la aturdieron y evitaron que se muriera, mientras lo hacía veía que la barra de vida de Lori virtual bajaba considerablemente, como si fuera otro personaje normal. ¿Hiciste que mi debilidad fueran los golpes bajos?
preguntó Lori ofendida mirando a Lisa. Repito, no fui yo, fue la IA, dijo Lisa encogiéndose de hombros. Pues creo que Lisa sí que estuvo a la altura, dijo Luan con un mal chiste. Todos los presentes soltaron un quejido de exasperación por el mal chiste. Luan, te perdonaré que me mates con tus chistes, pero si tus chistes malos matan a mi personaje te vas a morir y no será de la risa, amenazó Lincoln frunciendo el ceño. Oh, dijo Luan encogiéndose en sí misma. No lo distraigas, Sis ya casi lo tiene. Dijo Luna asomándose por el sofá. Y así era, ahora que Lincoln le había agarrado el truco, no había nada que el personaje de Lori pudiera hacer para escaparse, cada vez que trataba de atacar a Lincoln virtual, este la esquivaba para luego destrozarla con combos, y así siguió hasta que la vida del personaje de Lori descendió a cero, dando por terminado el juego. Y así era, ahora que Lincoln le había agarrado el truco, no había nada que el personaje de Lori pudiera hacer para escaparse, cada vez que trataba de atacar a Lincoln virtual, este la esquivaba para luego destrozarla con combos, y así siguió hasta... ¡Oh! Gritaron las hermanas Loud junto a Lincoln celebrando la victoria. En la pantalla apareció Lincoln virtual mirando la pantalla con orgullo y victoria. Felicidades bro, venciste al programa de Lisa y a nosotras, al menos virtualmente, dijo Luna asintiendo con la cabeza. Sí, estuvo bien, pero la próxima vez yo jugaré y te superaré Link, dijo Link golpeando el hombro de Lincoln. ¿O quieres que sea así? ¿Quieres jugar a los golpes conmigo otra vez? Dijo Lincoln tronándose los nudillos de forma desafiante. Ya, ya, ustedes dos. De todas formas, buen juego Lincoln, dijo Lori estrechando la mano de Lincoln. Si lo fue Lori, debo decirlo Lisa, te luciste con el final, dijo Lincoln. Y antes de que Lisa pudiera decir algo, Lenny la interrumpió. Esperen, ¿por qué no había un Lincoln de juego? Preguntó Lenny confundida. Y esa pregunta inició un debate mental en casi todas las presentes. Ahora que lo mencionas, es verdad, ¿debía ir después de Lucky y antes de Lin dónde está el Lincoln virtual? Preguntó Lola extrañada. Oh, yo no me preocuparía por eso, contestó Lisa con una sonrisa nerviosa. Esto fue notado por más de uno, pero el uno era Lincoln. Lisa, ¿hay algo que quieras decirnos? Preguntó Lincoln con sospecha. ¿Quién? Yo. No, no oculto nada, ¿por qué ocultaría un jefe final secreto? Contestó Lisa con nerviosismo. ¿Hay un jefe final secreto? Preguntó Lana emocionada. ¿Por qué lo ocultaste? Preguntó Luan. No lo oculté, exactamente, no está terminado, su código era algo raro, así que decidí mejor dejarlo en un cuadro vacío en el final del juego, solo hasta arreglarlo, pero hasta entonces no se debe acceder él bajo ninguna circunstancia, dijo Lisa en un tono cada vez más serio. Los hermanos Loud parpadearon en impresión. Wow, Sis, hablas como si ese personaje fuera realmente peligroso, dijo Luna sorprendida. ¿Ustedes ya saben cómo son mis experimentos cuando han sido 100% inofensivos? Les preguntó Lisa con una mirada en blanco. Todos los que la oyeron tragaron duro al entender las implicaciones de lo que decía. Bueno, creo que mejor no hay que meterse con el Lincoln virtual, ¿cierto? Preguntó Lori a sus hermanas. Cierto. Dijeron las chicas, más Lincoln. ¿Esperen y Lana? Preguntó Lola al no ver a su gemela. Todos en la sala voltearon a todos lados frenéticamente buscando a la gemela salvaje, sin embargo, al encontrarla, ninguno pudo reaccionar a tiempo, pues cuando la encontraron, vieron que estaba iniciando la partida de Lincoln e iniciando al Lincoln jefe final. Lana, no. Gritaron todos al unísono. Pero sin escucharlos, Lana inició el juego con la pantalla mostrando el logo del nivel 10. ¿Qué? Preguntó Lana extrañada. El escenario cambió completamente y el personaje de Lincoln reapareció en lo que parecía un terreno baldío. Al principio parecía normal, los demás no pudieron evitar ver lo que iba a suceder, así que se acercaron para ver cómo se vería el Lincoln jefe final, pasaron unos segundos y no apareció nadie, pero de un segundo a otro una figura cayó del cielo. ¿Era el personaje de Lin? Seguido de eso cayeron las gemelas, luego Luan, luego Lucky, luego Lily y así. Todos los personajes de las hermanas Lau cayeron sin vida alrededor del Lincoln virtual, para que inesperadamente una figura más grande descendiera del cielo y agrietara la tierra en donde aterrizó, el personaje llegó y creó una onda expansiva que sacó a volar a los demás personajes. Este personaje no era otro que Lincoln, pero se veía mucho más grande y musculoso, llevaba una camiseta sin mangas, pantalones largos con botas, y llevaba el cabello largo. Además de eso tenía la piel azul brillante, que combinaba con sus ojos brillantes sin vida. Nadie vence a Lincoln Loud.
rugió Lincoln Boss recogiendo una piedra gigante y partiéndola con el rostro. Eso asustó un poco a todos los presentes, a todos excepto Lana aparentemente. «Wow, el este Lincoln es increíble, ya quiero darle una paliza», dijo Lana emocionada y confiada después de ver a Lincoln jugar. Lana corrió con el personaje de Lincoln virtual hacia el Lincoln Boss para darle una patada, luego un puñetazo para finalizar un combo devastador. «¿Pero el Lincoln Boss, ni se inmuta?» «Oh, oh», dijo Lana abriendo los ojos con pánico. Lincoln Boss levantó el puño y sacó a Lincoln virtual del escenario hacia el anterior, ahora estaba en el escenario del nivel 9, además de que uno solo de sus golpes le había quitado una de sus tres vidas. «Uno solo de sus golpes te quita una vida. Lincoln auxilio», gritó Lana entrando en pánico. «Tranquila, yo te ayudo», dijo Lincoln conectando un segundo control. Lincoln rápidamente escogió el personaje de Lana y le pasó el control. «Cambio. Cambio», dijo Lincoln cambiando de lugar con Lana. Ambos vieron una sombra en la tierra cerca de ellos, y segundos después aterrizó Lincoln Boss, quien no se veía feliz. Dio un salto mortal y al aterrizar en medio de los dos causó una onda expansiva que les quitó a los dos una vida. «Nos está matando», gritó Lana tratando de huir. «Que no te toque, que no toque», le dijo Lincoln mientras trataba de esquivar a su versión musculosa. Los dos trataban de correr y saltar hacia las esquinas del escenario, pero Lincoln Boss encontraba la forma de arrinconarlos, hasta que finalmente atrapó a uno. «Lincoln ayuda, me atrapo», le dijo Lana mientras Lincoln Boss se acercaba. Pero Lincoln al ver eso, tomó una silla de madera del lugar y procedió a golpear a su versión musculosa. «Nadie se mete con mi hermana», gritó Lincoln antes de golpear a Lincoln Boss. Dicha versión de Lincoln se arrodilló en el suelo de dolor al ser golpeado con un objeto. Lana y Lincoln notaron esto y lo entendieron. «Lincoln, su debilidad son los muebles», gritó Lana sorprendida. «Pues a romperle mi cara», le dijo Lincoln listo para pelear. Ahora con la clave para ganar, Lincoln y Lana comenzaron a tomar todos los muebles disponibles y comenzaron a romperlos en la cabeza del Lincoln Boss, hasta que su HP quedó menos de la mitad, pero entonces... ¡Off! El monito se apagó. «¡No! Barra no!», gritaron Lana y Lincoln al unísono. Pues no solo se apagó el monitor, también se apagaron las luces de la casa, de la cuadra, y de todo el pueblo en realidad. «¿Y ahora qué pasó?», preguntó Lori sorprendida. «Qué raro, yo pensaba que esta partida era energizante», dijo Luan en chiste. «¿Se supone que esto sucediera a Lisa?», preguntó Luna extrañada. «No lo sé. Les dije que no tocaran al Lincoln virtual. Ahora no sé qué podría suceder», dijo Lisa molesta porque ignoraron su advertencia. La pantalla del televisor volvió a encenderse. Todos miraron la pantalla que ahora brillaba en azul neón mientras solo soltaba estática. Esto extrañó a todos, pero los extrañó más cuando el televisor comenzó a tambalearse hasta caerse al suelo. Rayos azules comenzaron a rodear el televisor mientras una figura de una persona gigante se levantaba. Los hermanos Loud no movieron ni un músculo por la impresión de lo que estaban viendo. El ser salió completamente revelándose como el personaje del juego de Lisa, Lincoln Boss. «Nadie vence a Lincoln Loud», dijo el ser frunciendo el ceño. Todos vieron esto con los ojos saltones y soqueados. «¡Oh Dios mío, esto está pasando de verdad!», preguntó Lori muy sorprendida. Pero no todos compartían exactamente sus sentimientos. «¡Oh sí! Esto es algo que sí puedo manejar», dijo Lin tronándose los nudillos. «Lin, espera, trato de detener a Lincoln». «Tranquilo Link, tal vez sea fuerte en el juego, pero ahora es de carne y hueso como nosotros, además no se ve tan rudo», dijo Lin encogiéndose de hombros muy segura. Antes las miradas incrédulas de sus hermanos, Lin se paró frente al Lincoln Boss y lo miró desafiante. «Veamos que tienes Lincoln sobrealimentado ya», gritó Lin lanzando un golpe al estómago. El golpe no le hizo ni cosquillas. «¡Cha! ¡Cha!», gritó Lin lanzando patadas a su rostro. Pero si siquiera le movió la cabeza, Lincoln Boss mantuvo su ceño fruncido imperturbable. «¡Ay ya!», gritó Lin saltando para darle un cabezazo. Pero eso solo afectó a Lin, quien retrocedió aturdida por el golpe antes de caer sentada y mirar a Lincoln Boss con confusión. Lincoln Boss le devolvió la mirada, pero esta vez gruñó y levantó su puño. «¡Oh no, Herma!», iba a decir Lin antes de que la golpearan. Nota del autor.
Tomando en cuenta que se ha comprobado que Lin Lao Jr. es capaz de levantar pesas gigantes y el peso combinado de todos sus familiares, esto es muy impresionante. El golpe de Lin con Boss fue tan potente que la sacó volando de la sala hasta la cocina. «Corran por sus vidas», dijo Lola con pánico. En eso los hermanos Lao escaparon por diferentes caminos, Lincoln rápidamente cargó a Lana y se la llevó escaleras arriba junto a las demás. «Casa, activa protocolo intruso», gritó Lisa con pánico. En el momento en que dijo eso, cañones maíz llenos de maíz sin reventar emergieron del techo y comenzaron a dispararle al Lincoln Boss evitando que se moviera de momento, pero en cualquier segundo se les acabarían las municiones. De vuelta con los hermanos Lou. Lisa. ¿Qué está pasando? Preguntó Lori en pánico. Les dije que no estaba terminado. El programa de Lincoln debió unirse con la IA con la que cree el juego, ahora se proyectó en una forma tridimensional de pura energía. Contestó Lisa con exasperación. ¿Y no puedes pararlo? Preguntó Luna mientras sostenía su guitarra como un arma. No, no puedo. Es parte del problema con su programa, está diseñado para ser invencible, incluso a nivel de programación, nadie puede pararlo. Les gritó Lisa. Espera. Quizá haya un modo, dijo Lincoln deteniéndolas. Es verdad. También era invencible en el juego hasta que lo golpeamos con muebles. Les dijo Lana captando la idea. ¿Entonces qué? ¿Bajamos y lo atacamos con muebles? Preguntó Lori sarcásticamente. ¿Tienes una mejor idea? Preguntó Lincoln levantando las manos. Todas miraron en dirección a Lori para escuchar su respuesta, pero ella solo agachó la cabeza con resignación. Esperaba que no dijeras eso, dijo Lori resignada. Mientras tanto, en la cocina. Lin se tomó la cabeza mientras sentía que el mundo no paraba de girar. Lo último que podía recordar era que el Lincoln brillante del videojuego la había golpeado hasta sacarla volando de la sala, y ninguno de sus golpes lo había afectado. Lin sin poder evitarlo comenzó a hiperventilarse, aunque ella no lo supiera, su mente retrocedió hacia el año pasado, en su primer año de secundaria, donde todos eran más rudos, malos y fuertes que ella, y no podía defenderse. Miró hacia arriba y vio que el brillo que emanaba de Lincoln Boss se acercaba hacia ella, inconscientemente retrocedió hasta que su espalda choca contra la puerta de un mueble, el brillo continuó acercándose a ella, y solo puede ver impotente cómo avanza. Pero para su sorpresa, la luz se alejó. ¿Quieres que te quite la canción de la cabeza? Gritó Luna golpeando a Lincoln Boss con su guitarra. Lincoln Boss se arrodilló en el suelo con dolor, seguido de eso, las demás bajaron por las escaleras cargando algo para lanzarle. Lin solo escucha esto sorprendida, pero no tan sorprendida como lo iba a estar en dos segundos. ¿En qué estabas pensando? Preguntó Lincoln apareciendo de la nada. ¡Ah! Saltó Lin del susto. ¿Querías pelear con él? ¿No viste el juego? El sujeto tiene un cinturón negro colgando de su cinturón negro, tienes suerte de que no haya destruido. Le gritó Lincoln entre molesto y preocupado. En su estado mental, Lin solo pudo bajar la cabeza por el regaño. Pero no duró mucho ya que se quedó helada al recibir un abrazo de su hermano, no pudo reaccionar hasta que Lincoln la soltó y la sostuvo de los hombros. Lin, no vuelvas a hacer eso, sabes que no soportaría que algo les pasara, ya hablamos de esto, le dijo Lincoln con una mirada firme sin dejar lugar a reproches. Lo siento, se disculpó Lin en voz baja. Está bien, pero no lo vuelvas a hacer, ahora, una vez aclarado eso, ¿quieres partirle la cara al tipo que se parece a mí? Lincoln con una sonrisa de lado. Oh sí. Dijo Lin animándose de nuevo. De vuelta en la sala. Lana y Lola golpearon a Lincoln Boss un lavamanos y una silla para tomar el té respectivamente hasta que se rompieron. Luna usó su guitarra para golpearle la cara. Luan sacudió al señor Cocos dando la ilusión de que este lo pateaba. Lori lo golpeó varias veces con su bolsa llena de palo de golf. Lenny lo golpeó con su máquina de coser. Lucky utilizó a Edwin para golpearlo en la espalda y tirarlo al suelo. Lisa trajo el taburete de su habitación y lo rompió en la cabeza de Lincoln Boss. Rápido, golpéenlo con algo más. Dijo Lori ansiosa. Todas miraron hacia todos lados, pero ya no quedaba nada que arrojarle. Ya no hay más muebles. Dijo Lana preocupada. Lincoln Boss escuchó esto y levantó la cabeza con una mirada furiosa que prometía mucho dolor. Yo no estaría tan seguro. Dijo la voz de Lincoln. Todas voltearon a ver, y vieron a Lincoln y Lina en la entrada de la cocina, cada uno sosteniendo un palo de hockey. ¿Te gusta golpear a los demás, eh? Pues veamos si te gusta que te golpeen.
dijo Lin colocándose una máscara de hockey. Ambos corrieron y saltaron sobre Lincoln Boss arrasándolo con golpes de ambos lados hasta que quedó boca arriba luciendo muy lastimado. Y para el gran final toma. Gritó Lin golpeando con su palo de hockey en una zona baja. ¡Clack! Lincoln apartó la mirada con algo de simpatía, pues le había dado justo en las baterías. El Lincoln Boss comenzó a parpadear, desapareció dejando solo el monitor y el juego sin terminar. Rápido Lana, los controles, dijo Lincoln con urgencia. Lana tomó su control y Lincoln el suyo, seguido de eso sus personajes tomaron todas las sillas que había y las rompieron una tras otra en la cabeza de Lincoln Boss hasta que quedó de rodillas con los ojos entrecerrados. Oye Lincoln virtual, vence esto, dijo Lana entrecerrando los ojos. Para finalmente destrozar la última silla en su cabeza derrotándolo al fin. El monitor se apagó no sin antes mostrar el anuncio de ganador y finalizó el juego. Todos los hermanos Lau cayeron al suelo jadeando con cansancio mental y físico, habían ganado sí, pero aún no terminaban de procesar lo que acababa de suceder. Lo que acaba de suceder, nadie nos creería, ¿verdad? Preguntó Lori a nadie en específico. Eso no importa, para mí es otro día en mi vida alocada, y en esta loca casa, dijo Lincoln riendo entre dientes. Esa risa se contagió a sus hermanas quienes no podían evitar reírse, aunque estuvieran muy cansadas. Bueno, hoy aprendimos una valiosa lección, no más videojuego por un tiempo, dijo Lincoln con expresión firme. A las demás no les costó nada apoyar esa decisión, pasará un tiempo antes de poder volver a acercarse a una consola. Oigan, ¿cómo le explicaremos esto a mamá y papá? Preguntó Luna. Ya se arreglará, no trates de entenderlo, le asegura Lincoln con media sonrisa mirando al lector. Y telón. Vaya, apuesto que no se esperaban todo esto, la verdad solo quería hacer algo entretenido antes de la guerra de bromas que será el capítulo que sigue. Aunque igual deje una que otra incógnita para dejarlos pensando qué será esa fiesta de la que habla Lincoln. ¿Solucionará el asunto de su brazo? ¿De qué hablo realmente con Lin antes de esto? Solo el tiempo se los dirá, pero en fin, ¿qué amaron? ¿Qué odiaron? La retroalimentación sería buena, y quiero 100 votos para sacar la próxima parte más rápido. Con eso dicho, hasta la próxima. Eso es todo, amigos.